Hoy en SmackDown, Roman Reigns va a regresar y va a confrontar al linaje 2.0. Va a verse la cara con Solo Sokoa y Tama Tonga. No solamente eso, Jacob Fatu tiene que reconocer al verdadero jefe tribal, que es Roman Reigns. Señor, no olvides prender tu like, activar la campana. Mi nombre es Ey Latino. El jefe tribal, cerca de su regreso, lo que todos estamos esperando, un regreso que nos lleve a la historia que todos estamos esperando. Roman Reigns con su linaje viejo versus el linaje de Solo Sokoa 2.0. Una guerra en The Bloodline. La guerra que todos estamos esperando. Una guerra picante. ¿Qué te opinas, damas y caballeros? ¿Cómo tú quisieras ver el regreso de Roman Reigns? ¿Quisieras ver una guerra entre los dos linajes o no? ¿Sí o no? O tú eres más como yo. Yo quisiera ver que Roman Reigns sea reconocido por lo que son Jacob Fatu, Tama Tonga y el primo de Yoloa. Roman Reigns debe ser reconocido. Yo quisiera que Roman Reigns sea reconocido por Jacob Fatu, Tama Tonga, Solo Sokoa y el primito de Yoloa, porque Roman Reigns es el verdadero jefe de la tribu. Es el hombre que ha llevado esta agrupación a llegar a niveles más grandes, más lejos. Los números estaban en la nube cuando Roman Reigns estaba en WWE. Ahora, desde que Roman Reigns se fue de la lucha libre y está dado de vacaciones, los números no han sido iguales. Hay que ser sinceros. Desde que Roman Reigns se fue de la WWE, los números no son iguales. El respeto del linaje no es igual. Y creo que es el momento ideal para que Roman Reigns regrese y Roman Reigns ponga orden en el linaje. La semana pasada vimos como Paul Heyman fue atacado. Paul Heyman fue atropellado. En un mundo perfecto, escuchen esto, en un mundo perfecto, esto nunca hubiera pasado. Esto nunca hubiera pasado si Roman Reigns hubiera estado en la WWE. Paul Heyman nunca hubiera sido atacado. Creo que en verdad, esto fue algo que ya se salió de control. Esto ya salió de control, damas y caballeros, porque Paul Heyman fue atacado, Paul Heyman fue atropellado por Solo Sokoa y su grupo. Y creo que ya es el momento de que Roman Reigns regrese y ponga orden en el linaje. Hay que poner orden en el linaje. Ahora mismo, señor, el linaje está fuera de control. Fuera de control. Y esto ha creado problemas dentro del linaje. Que es tan tal que Paul Heyman, un hombre que nunca ha sido atacado de esta manera durante el linaje con Roman Reigns, él nunca ha sido atacado. Y creo que ya es momento de que Roman Reigns regrese, ponga el orden y le haga entender a todos estos chamacos que ellos no pueden atacar así al abogado, al wise man. El wise man lo están atacando como que él no tiene madre, como que el wise man no tiene un rol que jugar aquí. ¿Tú me entiendes? El wise man tiene un rol importante y lo que está pasando es incorrecto. El único que puede arreglar esto es Roman Reigns. Este problema no lo puede arreglar Solo Sokoa. Este problema no lo puede arreglar a Tama Tonga. Este problema no lo puede arreglar Jacob Fatu. El único, la persona indicada que puede arreglar esto es, se llama y tiene nombre y apellido, Roman Reigns. Él fue el que creó todo esto. Él fue la persona que ayudó a que el linaje llegue a este nivel. ¿Están de acuerdo conmigo? Comenten en el chat. ¿Debe Roman Reigns regresar y poner orden a este linaje 2.0 que está saliendo fuera de control? Este linaje está en un punto que no le importa quién es Paul Heyman. Yo sé que Paul Heyman cometió un error muy loco. Paul Heyman cometió el error de no reconocer a Solo Sokoa como el jefe de la tribu. Y si Paul Heyman va a hacer eso, Paul Heyman va a tener que pagar las consecuencias. Yo lo entiendo y lo respeto. Yo entiendo la historia. Pero yo digo, ¿fue lo correcto? No fue lo correcto. Ese es el punto. No fue lo correcto. Esa no es la manera de tratar a Paul Heyman. Debieron de hablar con Paul Heyman, sentarlo, explicarle, decirle, oye, Paul, mira, hiciste esto, esto y esto. No debiste de hacer esto, Paul. Y en verdad queremos que tú cambies tu actitud, Paul Heyman. Si tú vas a estar con el linaje nuevo de ahora,
vas a tener que cambiar tu actitud por Heyman. No te queremos así, faltando el respeto a Solo Sikoa, el hombre que está técnicamente llevando este grupo a las alturas, tratando de sacar el linaje a flote. No le falta el respeto a Solo Sikoa. Así de sencillo, señores. Ese debió de ser la conversación con Paul Heyman. No debieron de atacarlo. Mi opinión, un humilde fanático de lucha libre que está aquí, esa es mi opinión. Esperemos que ellos puedan resolver, puedan aclarar sus asuntos. Y tal vez hoy en SmackDown le pidan perdón a Paul Heyman. Tal vez Solo Sikoa en este SmackDown diga: oye, Polito, mira, cometimos un error. Creo que la semana pasada se nos fue la mano. Es momento de que nos disculpe, por favor. No hicimos las cosas correctas y esperemos que nos entiendas. Nos disculpa, Polito. Y pues va a decir, que sí. Señores, no olvides prender tu like, activar la campana. Mi nombre es Ello Latino, el mejor luchador de todos los tiempos. Aquí estamos en el agua, viendo la temporada, viendo cómo está el agua aquí en Baltimore. Mira lo que dice ahí. Aquí no se puede pescar, tampoco puede nadar. Y no te pongas arriba de las rocas. Mi nombre es Ello Latino, señores. ¿Qué te opinas de la historia? ¿Qué está pasando con el linaje? ¿Debería de regresar Roman Reigns? ¿O tú estás de acuerdo que Solo Sikoa resuelve este asunto solo, sin la ayuda de Roman Reigns? Pregunta de Ello Latino en el chat. Prende tu like, la campana, no olvides suscribirte. El linaje creo que poco a poco está agarrando importancia, está ganando momentum. Y hay que dar la oportunidad. Poco a poco, todo se va a resolver. Chao, pescado.